María Elisa Camargo dio a conocer detalles de su vida personal que sorprendieron a varios tras revelar que no es tan perfecta como parece. En entrevista para Diario Basta, la actriz ecuatoriana reveló que tiene algunos problemas físicos que le impiden realizar ciertas actividades, específicamente, el ejercicio. Nací con una pierna centímetros más larga que la otra, la cadera con desplazamiento, la columna con escoliosis, medio chueca, por eso me recomiendan hacer yoga o pilates, pero yo soy muy activa y prefiero otro tipo de ejercicios. En ese contexto, María Elisa Camargo reconoció que no ha seguido las instrucciones médicas respecto a sus males físicos, por el contrario, hace acciones que le perjudican. Me gusta entrenar fuerte, la verdad, lo que a mí me gusta es estar activa, haciendo kickboxing, entrenamiento funcional. Pesas pequeñas con muchas repeticiones, correr, me encanta jugar tenis, hacer deporte, hacer zumba, bailar, sé que no es lo mejor para mí, pero me gusta y no lo puedo evitar. Sobre su dieta, la también cantante y modelo dijo que no es una persona que esté en dieta constante, sino que le gusta el buen comer y darse sus gustitos. No puedo decir que sea vegana, vegetariana, traumada con las dietas porque no. Me gusta el buen comer, gran parte de mi dinero se va en la comida. María Elisa Camargo, actriz de Telemundo, padece escoliosis, una enfermedad que ataca directamente a la columna vertebral.